Bueno, y como bien decía Ciro al empezar el programa, al noreste del país, la crisis, la fuerte crisis por la sequía, tiene también en la laguna de Bustillos, en Anahuac, Chihuahua, un ejemplo claro de la tragedia que están provocando las sequías en el país. El estado de Chihuahua tiene un amplio territorio de desierto, pero aquí no es desierto, se trata de la laguna de Bustillos que se está secando. En días pasados, pobladores de Anahuac, Chihuahua, se alarmaron al encontrar miles de peces muertos en la orilla de la laguna, catalogada una de las más grandes de México, con una extensión de 60 kilómetros cuadrados. El panorama es catastrófico. A lo largo de más de 5 kilómetros, montones de peces se descomponen. El olor es casi insoportable. La medida inmediata fue cubrirlos con cal. Aún así, el problema aumenta cada día que pasa. Las altas temperaturas, falta de lluvia, ha provocado que el vaso de agua se reduzca. Pues la capacidad de carga de esta laguna ya no puede con la cantidad de peces que ahí vivían. Entonces, bueno, pues están muriendo estos peces. Es por eso que fue necesaria una reunión emergente. Se congregaron autoridades locales, ecologistas, protectores de la flora y fauna, además del ejército mexicano. Más que estado de emergencia por la cuestión ambiental o por la cuestión pecuaria, estamos en estado de emergencia por lo que pudiera en un momento determinado desatarse la cuestión de salud. Aparte de los olores fétidos, proliferan los moscos, situación que preocupa, existiendo la posibilidad de que causen algún contagio. En el lugar ya se trabaja y se busca cómo acabar con los insectos, además de buscar empleados temporales para retirar los miles de peces que dan una escena apocalíptica. Los días pasan y la lluvia no llega. Miles de peces como este siguen muriendo, los cuales tienen que ser enterrados en zanjas como esta para evitar contaminación. Esa es la postal hoy de la laguna de Bustillos en Chihuahua.